para dar la salida de la carrera. Seguimos esperando todos en el gate. ¡Partida! Salieron los participantes, casi cae el jinete de Mr. Hill, queda con muchos problemas en el último lugar, virtualmente eliminado. Viene rápidamente a la punta de Matador. Hoy de Matador, que en el número 7 en la Gualdrapa coloca dos cuerpos y medio sobre Super Doc, que va al segundo. En el tercero, Kaiser Barcelona. En el cuarto, King Bolt. En el quinto viene Grey Champ. Detrás está Rey Vulcano junto a Ann Robbie. Se quedó el caballo Pedro el Grande y lejos. En el último lugar, Mr. Hill de Matador está marcando la diferencia, 23-4. Y de Matador está marcando la diferencia, siempre con Super Doc corriendo segundo. En el tercero se acerca King Bull. En el cuarto hace lo propio Rey Vulcano, pegado a la baranda. Seguidamente anda Grey Champ con el caballo Kaiser Barcelona. Cuando giran la última curva, de Matador dominando a Rey Vulcano, que ataca por el centro. Cuando entran en la recta final, dominando de Matador a Rey Vulcano y Super Doc, que se le vienen encima por la parte exterior de la cancha, mientras que King Bolt ataca desde el cuarto. Rey Vulcano está pasando a tomar el mando en la tercera válida para el 5 y 6. De Matador corre segundo, domina Rey Vulcano la carrera. ¡Ganó Rey Vulcano! Segundo de Matador, tercero Grey Champ, cuarto Super Doc, quinto King Bulls, esa es la pizarra. Sexto lejos, Kaiser Barcelona, Mr. Hill, el caballo Pedro el Grande y Ann Robbie en el último lugar. Primera marca de Fred Desiderio Carvajal, Rey Vulcano, lo volvió a hacer Fred Desiderio con el pronóstico. Los parciales 23-4, 48, 73, 88 segundos para mí.